buenas, cazalogro, cazatrofeo, ¿qué tal estáis? Bienvenido de nuevo al canal. Hoy vamos a ver otro jueguecito de Dolores Entertainment. Vamos a ver Western Slot Machine. Vale, ahora mismo no os puedo enseñar la lista de trofeos porque no está todavía como tal activada. Pero básicamente lo que tenemos que hacer es rellenar la galería, ¿vale? Yo todavía no la he rellenado porque estoy en ello, ¿vale? Pero esta galería se rellena cuando acertamos el color de una carta que os voy a explicar ahora. Lo que tenemos que hacer básicamente es rellenar la galería, ¿vale? Y ganar dinero. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Dependiendo un poco, en este juego depende un poco. Tenemos un platino bastante fácil, de 2 horitas, de chill, tranquilillo. Y depende un poco de la ansia. ¿Vale? Tenemos que recordar casi 20.000 euros de ganancia, ¿vale? Entonces, le podemos ir dando a girar, ¿vale? Con una simple apuesta. Por lo tanto, solo lo importante es que siempre tengamos 9 líneas activas, ¿vale? 9 líneas activas. Nos ha tocado ahora una sorpresita. Y no, y es la primera vez que no me toca nada. What the fuck? Vale, tenemos 9 líneas activas, ¿vale? Que yo os recomiendo siempre que tengáis las 9 líneas. Y las apuestas ya dependen un poco de vuestra ansiedad, ¿vale? Yo en este caso voy de 1 en 1 porque lo que quiero ir y descubriendo. La diferente muñeca, ¿vale? O la diferente waifus que van a ir saliendo. Que cada vez que ganamos alguna línea, ¿vale? Nos va a salir al lado, que os lo quiero explicar ahora. Si tengo suerte, ahí tenemos la primera. Tenemos que, primero, tenemos varias opciones, ¿vale? Le damos a coger ganancia, no tenemos esta apuesta, perdemos esta oportunidad. Entonces no podremos descubrir todas las waifus, ¿vale? Y las ganancias están aquí abajo. Otra cosa. Yo primero, por ejemplo, me sentaría en descubrir todas las waifus, ¿vale? Y luego, si queréis, coger ganancia. O cuando ya hayáis ganado varias, coger ganancia. Ahora mismo yo, por ejemplo, me he propuesto darle siempre al rojo, ¿vale? Así descubriré todas las waifus rojas y luego ya me iré a descubrir todas las waifus negras, ¿vale? Así que le doy, ¿vale? Como he perdido, ya tengo muchas waifus rojas. Probablemente ya las que me vayan a ir saliendo sean negras la mayoría, ¿vale? Y ¿qué pasa? Que al haber elegido mal el color, hemos perdido las ganancias. Tenemos que volver a tirar de nuevo. Miramos. ¿Vale? Hasta que ganemos de nuevo otra línea, otra tiradita. ¿Vale? Es un poco de suerte. Influye también la suerte un poco para el platino, pero aproximadamente... ¡Uy! Aproximadamente 2 horitas. No nos la va a quitar nadie, pero es verdad que es un juego muy chill, muy de tranquileo, que podemos ir haciéndolo conforme vamos haciendo otra cosa a la vez. Vale, aquí tenemos varias ganancias. Voy dándole ya a la negra, por ejemplo, ¿vale? Vale, ya otra waifu que se añade. Y ahora puedo darle de nuevo otra vez a coger ganancias o puedo random pensar en que la waifu otra vez es negra. Otra negra, ¿vale? Y voy duplicando siempre esta ganancia. En el momento que lo dejé a coger ganancias, si os acumula la ganancia, ya no podéis darle aquí a la izquierda a elegir color porque ya no podéis hacer más apuestas y volveríamos a tirar de nuevo, ¿vale? Yo, por ejemplo, me he centrado antes en coger todas rojas, ahora probablemente tenga muchas negras, ¿vale? Voy a ir dándole ahora, por ejemplo, negras, ¿vale? Otra vez rojas, pero es súper aleatorio, así que por eso digo que un platino aproximadamente de 2 horas, pero muy, muy tranquilito y bastante de precio. El juego sale para Xbox, el juego sale para PlayStation, el juego sale para Nintendo Switch, ¿vale? Es un juego típico de tragaperra moderna hoy en día de 9 líneas. Y vamos a... os voy a enseñar una tiradilla más. Voy a apostar full, ¿vale? Voy a acabar la partida. Cuando perdemos también... tenemos partida, tirada gratis. Cuando perdemos también... tenemos que conseguir 10 ganadas en una misma tirada. Que esto, si lo hacemos a una apuesta, no vamos a tener problemas. Y yo ahora, por ejemplo, voy a darle a full para apostar full. Y vamos a ver las waifus que tenemos ya descubiertas, ¿vale? Voy a darle lo máximo que podemos, que creo que son 99, si no me equivoco. Ah, no, puedo apostar más, todo hasta el dinero que tenga, vale. Pues adelante, adelante, vamos a ver si tenemos suerte y ganamos algo. Holy fuck, oh my god. No voy a coger waifu, voy a darle a coger ganancia, que me va a venir muy bien este pelotazo que he pegado. Y volvemos a girar.
Hombre, un pelotazo de 1000 hay que guardarlo en ganancias, está claro. Vale, tengo dos oportunidades más. En apuestas gordas, me refiero. Tengo aquí más. Vamos a aumentar la apuesta. Vale, y vamos a ver ahora la waifu que tenemos ya conseguidas. Recordad que el juego sale automáticamente, se nos baja la apuesta cuando ya no podemos apostar más, como es lógico. Y ahora vamos a ver las waifus. Vale, tenemos aquí tres free. Vamos a tirar los tres free, que también por conseguir free también nos dan trofeo. La mayoría de trofeos van a salir sí o sí, pero el que más complicado es el de descubrir todas las waifu, ¿vale? Que es un poco aleatorio con el rojo o el blanco, el rojo o el negro de la izquierda que os he explicado antes. Otra tirada gratis, vamos al lío. Vale, no hay nada, no nos está tocando nada. Siguen quedando apuestas gratis. Las apuestas gratis son automáticas, tira automáticamente, no tienes que darla a girar. Vale, ahora nos ha tocado algo, ¿no? Diagonal, ¿no? Nos ha tocado diagonal de... Tío, no quiero que me toque nada, loco. Quiero... Quiero ver ya las waifus que tengo pendiente, carajo. Vale, nos quedan dos tiraditas gratis. Seis, porque nos han tocado muchos scratchers. Los scratchers son tiradas gratis. Vale. No nos está tocando absolutamente nada. Estas tiradas gratis son... Están siendo absurdas. Vale, una tiradita gratis más. Vamos a ver si terminamos con esas tiradas para ver las waifus que tenemos ya pendiente. Vale, la última, salvo que nos salga alguna más. Vale, nada. Venga, pues seguimos. Nos quedan cuatro moneditas y las gastamos ya. Tres tiraditas más. Nos toca dinerito arriba. No, no nos toca dinero. ¿Por qué no nos toca dinero, tío? La tabla de pago, ¿cómo carajo es? Vale, solo toca esto, tío. Nos ha tocado... The fuck. Venga, esta tirada y una más. Ah, bueno, claro, es que tengo solo una línea, tío. ¿Cómo me va a tocar arriba, carajo? Claro, al no tener nueve líneas... Solo en la línea central. Vale, lo hemos perdido todo. Nos hubieran dado otro trofeo. Vale, y ahora vamos a ver... Vamos a ver la galería. ¿Veis? Tenemos más chicas que antes. No muchas más, porque hemos acertado solo creo que dos. Pero mi consejo, por ejemplo, es que os centréis en siempre darle a rojo, 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 rojo. Y luego al tiempo negra, 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 negra. Porque por probabilidad os irá saliendo. Así que un platino bastante fácil y asequible. O platino o 1000G en este caso, que también sale para Xbox. Y un platino de 1000G bastante fácil y asequible. Dos horitas de chill, mientras que podéis ir incluso haciendo otra cosa en el ordenador y demás. Así que si os ha gustado, dadle a like, compartir y suscribiros, que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.